También en línea con Mónica Martínez, docente de teatro con objeto, docente en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres, el profesorado de teatro de la UADER y de la inscripción de la Cátedra de Escultura 3 en la UNR. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido? Buenas noches. Muy bien, contento de escucharte nuevamente. Este viernes y sábado vas a presentar una exposición en el SEC sobre genealogía del objeto en las artes. A ver, te cuento. Genealogía del objeto en las artes es un evento que viene de Buenos Aires, en realidad. Es un proyecto de Ana Alvarado y de Carolina Ruy, que son dos artistas ya con su larga trayectoria también en teatro de objetos, en artes visuales. Que hace dos años lo vienen realizando en Buenos Aires. El año pasado con mi grupo fuimos invitados a participar del evento y mostrar nuestro trabajo, y de repente surgió la idea de traerlo a Rosario. Bueno, como me presentaste antes, yo soy docente de la carrera de títeres, doy el seminario de objetos en la en el profesorado de Entre Ríos, en la UADER, así que mi intención era, desde el lugar de la docencia y también de todo el trabajo artístico que vengo realizando hace años, poder promocionar toda esta nueva mirada del objeto en las artes en el teatro contemporáneo, fusionado con algunas expresiones de las artes visuales, la performance, es decir, es bastante variado, ¿no? Y nutrido lo que se va a ver mañana. Pero básicamente eso, es decir, es un proyecto que viene de alguna manera formateado y diseñado por gente que ya viene con muchos años en el tema, y que, bueno, yo fui invitada a organizar esto aquí en Rosario, y es lo que estamos trayendo para mañana y pasado. Yo creo que, como hace dos años que lo vienen haciendo, justamente la idea era llevarlo a distintos lugares del país, un poco también recogiendo las experiencias de qué es lo que pasa a nivel nacional hoy con el teatro de objeto, con el cruce de lenguajes, con la performance, las artes visuales en sus aspectos contemporáneos. Y bueno, entonces la primera movida se dio acá porque, bueno, yo me enganché a organizar el tema acá y aprovechamos a invitar a un par de alumnas de la Facultad de Entre Ríos. Entonces ahí ya empieza a tener un carácter más federal, digamos, ¿no? Es decir, salir de Buenos Aires, venir a Rosario, invitar gente de Entre Ríos. Hay proyectos de Ana Alvarado del año que viene, llevarlo a Córdoba, que también ahí a través de la agencia Córdoba Cultura medio como que tenía el interés en financiarlo. En fin, esa es un poco la idea. Yo me sumé a algo que viene ya con una pequeña historia, intentando que la historia que nosotros construimos acá en Rosario, que es bastante fragmentada por ahí en el tema de la experimentación, tuviera como un espacio donde se pudiera mostrar como un abanico lo más amplio posible, en dos noches intensas, que la gente hiciera este recorrido, se sorprendiera un poco, bueno, y el que no conoce va a ver cosas nuevas, el que sí le gustan estas cosas se va a encontrar con artistas que no conoce, y ese es un poco el perfil del proyecto, ¿no? ¿Podrías explicarnos en profundidad en qué consiste el teatro con objetos? Sí, es un lenguaje, digamos, que viene como mixturado, ¿no? En principio uno tiene como la idea, cuando dice teatro de objetos, lo relaciona un poco con el teatro de títeres, el teatro de muñecos, porque ese es como el arranque a nivel histórico, ¿no? Ya más desde las vanguardias del siglo XX en las artes, y específicamente desde los años 60, 70 en adelante, con las nuevas experimentaciones y la mezcla y las fusiones de lenguajes artísticos, el objeto en sí mismo, ya sea el objeto muñeco o el objeto cotidiano encontrado, o el cuerpo mismo trabajado desde el lugar de lo objetual, empieza a generar como un lenguaje diferente, ¿no? Como crear sentido diferente en la escena. Eso es un poco como conceptualmente así a grandes rasgos. Y hay muchas y tantas expresiones como artistas allá haciendo esto, digamos, ¿no? Es decir, no es que hay una sola manera, como uno a veces dice, hago teatro y lo relaciona, bueno, con el teatro de actores, con una dramaturgia clásica. Pero ya cuando dices el teatro Shakespeare, se complica la cosa, porque el teatro contemporáneo es muy variado, incluso se utiliza la multimedia en muchos casos, ¿no? Es decir, el trabajo con proyecciones, músicos en vivo,
Bueno, y el teatro objeto de alguna manera tiene como esos cruces. Hoy en día ya no es solamente el teatro con muñecos, sino también puede ser con materiales, con la utilización también de elementos de tecnología, multimedia, en fin. Es bastante bastante ecléctico el tema también, ¿no? Por ahí el teatro de títeres puede ser más entendible, si no lo pienso desde el lugar del mundo. Hoy en día objeto puede ser hasta el mismo cuerpo, no sé, o hasta el mismo espacio. Entonces, eso es un poco lo que se va a mostrar acá en el evento, ¿no? Como distintos modos de abordar el objeto en las artes y bueno, yo creo que el público se va a sorprender. La gente que ya sabe del tema o que ha visto algo, bueno, puede ver algo diferente, y el que no, qué sé yo, será algo nuevo, ¿no? Como ir a ver una película nueva, no sé. Acá hay más bien como una complementariedad, como una interacción, ¿no? Entre el cuerpo del actor, el cuerpo del objeto. En el caso de las propuestas que son más de arte escénica, en el caso de las propuestas que son más desde el lado de las artes visuales, la exposición de objetos, por ejemplo, que se hace desde la Cátedra de Escultura 3, que esa es otra de las propuestas que incluye la muestra, se hizo una selección, una curaduría de trabajos de algunos alumnos, un equipo de adjuntas y docentes de la cátedra que dirige Hugo Mazuero. Hicimos y después las chicas terminaron un montaje muy interesante hoy, donde armaron todo el espacio en relación a los objetos, donde el espacio también tiene un significado, ¿no? Como elemento. Los objetos que fueron elegidos de los alumnos tienen como varias consignas, o sea, responden como específicamente a una de las consignas de la cátedra, que tiene que ver con el uso del objeto cotidiano, resemantizado, resignificado, intervenido. Entonces ahí hay un poquito de todo. Es decir, aquello que por ahí es un elemento de desecho para la sociedad de consumo, uno lo puede transformar en un poema visual, en un poema objetual, en una metáfora, ¿no? Y ahí, bueno, los alumnos que fueron seleccionados realmente es porque los trabajos han sido muy muy provocadores, esa es la palabra. Sí, muy provocadores. Desde el aspecto conceptual y desde el aspecto visual también. Entonces ahí hay un recorrido para el espectador desde el espectador más pasivo, en el sentido de que tiene que recorrer una muestra que está fija, digamos, quieta, a un espectador más interactivo, porque hay algunas instalaciones, por ejemplo las que vienen de Buenos Aires, que implican que el espectador tenga que moverse, modificar ese espacio. Y después ya vienen los espectáculos, ¿no? En donde el objeto tiene quizás el lugar de un personaje, el lugar en una anécdota, en una historia, o el material tiene una significación especial en relación al cuerpo. Es muy variado el tema. Quiero recalcar que el evento se llama Genealogía del Objeto en las Artes, justamente porque atraviesa tanto las artes visuales como escénicas y todas sus posibles contaminaciones, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se invita al espectador a dejarse llevar, a dejarse sorprender, a no pensar que esto es el teatro clásico o la clásica muestra de arte visual, sino, es como novedoso el tema. Y todo esto los dos días, así que, bueno, les repito, 23 y 24, desde las 18 horas hasta las 23. La entrada tiene un precio de 40 pesos por día, y si la sacan anticipadas hasta el mañana a la 1 de la tarde, están a 30 pesos. No, te dejo un beso grande, Mónica, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias, Andy.